So today we're going to be making Mexican rice. Vamos a estar haciendo arroz mexicano. So estas son las cosas que vamos a necesitar. These are the things that we're going to need. It's a tomato. Un ajo. And a small piece of onion. Also, this is the oil that we use. 2 tazas de agua. So, 2 cups of water. Like, these are the cups that we use. So, it's 2 tazas de estas. Also, mazola de caldo de tomate. And we just use 1 cucharada. So 1 spoon. And the rice, that it's 2 cups. 2 cups de arroz. And the first thing that we do, we wash the rice, we clean it. And yep. So let's get started. So first thing, we're gonna put the oil. Vamos a poner el aceite a la cazuela. Como unas 2 cucharadas, like 2 spoons of oil. Right, so we're gonna let it get hot. And ¿qué fue lo que dijiste? Es que si se ocupa. Porque cuando está mojado, como yo lavé el arroz, está mojado, usa más aceite. Pero ya cuando se está secando, el aceite está saliendo y se lo puede sacar uno cuando ya está. Ya cuando ya se adora. So now we're gonna put the water, the 2 cups of water. We're gonna put it inside the blender. Also the. Déjale parto esto. We like to take off the pepitas. And then the ajo, el tomate. Put it in the blender. Déjale la licuadora. Y la cebolla. The onion. So everything, the tomato, the 2 cups of water, the ajo, and the onion. We're gonna blend it, and also the spoon de mazola, la cucharada de mazola también. Yeah, yeah. We're gonna blend. Okay, so this is how it's supposed. So this is how it's supposed to look. Así se tiene que mirar. So now what we're gonna do is we're gonna go and put the rice. Since the oil's already hot, ya está el aceite caliente, so vamos a poner el arroz. No tanto caliente. No tiene que estar tanto caliente porque está mojado el arroz. Y ponerlo bajito para que se vaya secando. So we gotta put a little bit down so the rice could dry because it's still wet. Mm-hmm. So we're gonna be checking on the rice. So there's a tip that I think you guys should know, that you guys know that how I told you guys that the rice was wet because my mom likes to clean the rice. So cuando el arroz está mojado, se le tiene que bajar la lumbre para que no se pegue el arroz. Cuando ya está seco, ya le pueden subir poquito más para que se vaya dorando el arroz. Okay. But yeah, so if the rice is still wet, I mean, you could feel when the rice is still wet, just lower a little bit the estufa. This is gonna be a while, so I'm gonna go ahead and we're just gonna wait till it's fried already. So vamos a esperar hasta que se dore. We'll be back. Okay, so you guys are seeing how the color is changing already. So ya el color ya le está cambiando, ya se está dorando. So el oil no tiene nada, el aceite no tiene nada de malo. Si le echas mucho, le puedes sacar ya que esté dorado. So once the rice is already like brownish, and if you see that you put a lot of oil, you could go ahead and take off some of the oil.
con una cucharada with a spoon and just take out some of the oil. If you don't want the rice too oily, con mucha grasa, pues. Okay, so now we're gonna go ahead. We're gonna go ahead and add the tomato sauce. Lo prueban si está bueno, salió bueno de sal con la que le pusimos del consomé. So you guys are gonna go ahead and taste it and see if it needs more. ¿Hay poco más o más? So you're gonna taste it just in case to see if it needs more masola or de tomate, caldo de tomate. So my mom tried it already and she says que le falta. So she's gonna add a little bit more. So you gotta try it to see if it's a little bit more. Y ahí ya si está bueno ya. Lo tapan, lo bajan poquito, dejan que hierva y ya cuando esté hirviendo le bajan toda la lumbre y ya. Hasta que esté. So as you guys see, it's already boiling, so we're gonna bring a little bit down the lumbre to like low. So le bajamos poquito porque ya está hirviendo y le cerramos. Just go ahead and close it, and then we're just gonna let it dry. And then we'll come back, okay? Don't forget to mix it. No se les olvide mezclarlo, moverlo pues. No lo meneo, hay personas que no lo meneo. Es opción, si quieren mezclarlo o si no quieren, está ok. Es opcional. Y yo sé que van a decir que qué cuchara tan fea, pero pues esta es la que le gusta a mi mamá. Es que con eso se despega todo. Tengo cucharas ahí, eso me gusta porque ya no despega todo lo de la cazuela. Ok. So this is an option, you guys don't have to, pero mi mamá le pone corn, my mom adds corn. Opcional, sí. Es opcional, no tienen que ponerle corn si no quieren, pero mi mamá se lo pone ya que está... Ya está queriendo cocer, ya que está casi más cocido que... Que ya se está cociendo, que ya... O tal vez se lo puede poner cuando le echas el jugo de jitomate, luego. Uh-huh. Como ya está cocido el elote, pues ya. Pero... It's optional. If you guys want to add it, if you guys want to add corn or not, it's fine. Okay, so let's go ahead and check. Vamos a ver. Y ya está, miren. Se mira bien rico. Está bien rico. So ya nomás. Quieren mezclarlo. Miren, está bien cocidito. Y miren. Nos vamos a comer con unas rajitas de crema. So, si quieren un video de cómo mi mamá hizo esas rajitas, comenten abajo y dejen un like y les hacemos un video de cómo se hacen las rajitas. So, yeah, we're done. Bye, see you guys. In the next video. Bye-bye. So, esto es lo que vamos a comer hoy. Por eso estamos haciendo el arroz, la receta del arroz. Pero como les digo, si quieren ver la receta de las rajitas, comenten abajo y déjenos un like. Miren. Bye.